Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, it's been a pleasure. ¿Cómo les va? ¿Bien, bien? Good. Good? Good. Good. So look good. Amazing. Excellent. Super. Oh, superb. What is superb? Superb is like soberbio. Superb. Pero va a ser con el tono voice, con el tono que tú le digas. Así va a ser, superb. Very good. ¿No están dormidos? ¿Ya tienen más energías que ayer? ¿Sí? ¿Un poquito más? Blanquita, sí. Sí, lo confieso. Sí, un poquito. Que me alegra tenerlos acá. Sé que no es fácil para algunos, ¿verdad? Cansado del trabajo, físicamente en casa, tal vez mentalmente, ¿verdad? En el caso de algunos, como Ricardito, por ejemplo, ¿verdad? O Rogelio, que usan bastante las neuronas, ¿verdad? Pero aquí estamos, which is really good. Eso es lo que me encanta. También la teacher, no crean, este día he estado con la llanta toda pachada, pero aquí vamos, démosle echar ganas, sí. Creo que necesitaba yo como unos 10 chocolates para reanimarme, pero no chocolatitos, no que de aquellas barras así, mire, de aquellas barras Wonka. ¿Se acuerdan cuando lo hacen y que la barra Wonka queda como de este estilo gigantísima? Ah, pues, algo así le necesitaba yo. Sí, porque realmente, a saber, fíjate, ya es la edad, definitivamente. Pero me alegra tanto tenerlos. Eduardito, buenas noches Fátima, buenas noches Stephanie. Ay, qué lindo el background de Stephanie, que tiene un chuchito, which is really good. Tengo a Huguito, Glenda, Huguito te gané, ya me tomé el café. Yvette, Morena, Christian, Josué, and we have Glendita and Vane. That's good guys, excellent. Hicieron la tarea. Sí, ¿verdad? Yes, teacher. Ay, yeah. Teacher. Miren la cara de satisfacción de Mr. Rogel, dice hasta se rasca la cabeza, right? Like, sí. Very good. That's the spirit. Me encanta la sonrisa de Rogel. Es la idea. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama risa Colgate. Yeah. Hey, tenemos a más chiquillos. A ver qué más viene. Ah, Michelle ya se nos unió. También Jackie. Y creo que Lorenita está ahorita en este momento. Muy bien, chicos. Yo no sé ustedes, pero ¿está haciendo calor? ¿Is it hot where you live? ¿Está haciendo calor? ¿Is it hot where you live? ¿No? Ricardito, ¿no? ¿Really? Ya, yeah, Blanquita, ya, yeah, right? Veo que Blanquita está así. Y espérese. Right? Fíjate que usualmente mi casa no hace calor, hace frío, pero acá hasta ahorita sí está caliente. Ay, no. Con razón no me he sentido. Yo para el calor no furulo. ¿Sabes? Hoy estaba hablando con un cliente, se podría decir, durante el día. Vive en Canadá. ¿Y sabes qué me contó? Eso fue como eso de las, ¿verdad? Around, vamos a platicar lo que hemos visto, ¿eh? Around 3:30 p.m. At 3:30 p.m., ¿sí? Around es alrededor. Around. ¿Sí? Es como cuando tú usas la palabra around, es como que no estás diciendo de un solo el tiempo, sino que tú dices como más o menos alrededor de tal hora hago esto, ¿sí? Around. Pero se, les voy a decir cómo se escribe, pero también lo vamos a pronunciar porque esa pronunciación me gusta porque parece gatito. ¿A ustedes les gustan los gatitos? Around, miren, alrededor, around. Entonces, around, ¿sí? Around. ¿Ves cómo dice el gatito de meow? Entonces, around. Y ahí ya vas a ver que de maravilla te va a salir. ¿Qué les parece si lo repetimos? Around, dile. Around. ¡Ey! Around. Te salió, Ricardito. De casualidad. Around. Very good. A ver, Rogelio, ¿cómo te sale a ti? Around. Very good. Around. What about you, Eduardo? Around. Oh, muy bien. A ver, Michelita. Around. Very good. Yo creo que todos ustedes tienen gatitos. Que les sale de maravilla. Blanquita.
A ver, dale tú. No funciona el audio. ¿Cómo? No te oigo. ¿Cómo dices? Around. Around. Very good. Excelente. Salió muy bien. ¿Eh? Ay, no sí. Tengo gatitos. ¿Tiene gatitos? No. Pero te salió de maravilla, ¿eh? Excelente. Muy bien. Exacto. Entonces, utilizamos nosotros la palabra around, chicas, para no dar como una hora específica, sino que más o menos por esa hora algo pasó, ¿sí? En este caso, around 3:30, que estaba hablando con un cliente en Canadá, creo que estaba en Ontario, estaba diciendo que ahorita estaba haciendo tanto frío que estaba a menos 20 grados Celsius. ¿Qué les parece? Está como a menos 4 Fahrenheit, creo yo, algo así. Nosotros manejamos mucho los Fahrenheit. ¿Se imaginan? Yo podría decir, paleta la país. No, fíjate que en Canadá se tiene que tener calefacción por ley. En el carro, en la casa, en el trabajo. Porque imagínate estar a menos 20 y sin calefacción, ¿no crees que te da hipotermia? Independientemente estés con 40 pares de calcetines y 3 suéteres y todo, o sea, es horrible el frío. Yo le dije, ah, no, yo he estado en helado, pero jamás así. Le dije, yo te juro que no puedo ni vivir ahí. Sí, imagínate, me dice, ah, menos 20 grados Celsius. Y yo, ¿te imaginas lo helado? Ahí sí cala los huesos, miren. Cala horriblemente. Y los que parecemos de sinusitis, te apuesto que hasta se nos dilatan los vasitos de la nariz porque es demasiado helado. Solo de pensarle, se me enchinó la piel. Menos 20 grados. Y sabes que una de las partes más frías del mundo, Siberia, que queda muy lejos de la capital, porque es parte de Rusia, quiero ver, a muchas personas las mandaron ahí por los campos de concentración en la época de la guerra, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y ahí llegó a un punto de menos 56 grados centígrados. ¿Qué te parece? Y muchas personas las dejaban afuera. Imagínate qué crueldad. ¿Te imaginas pasar por eso? No es fácil. Entonces, no. Así que yo, ¿sabes qué? A veces me quejo un poquito de mi país, pero yo creo que en esos tiempos creo que el calorcito nos vendría muy bien, ¿verdad? Definitivamente, eso sí. Ya se va a estar acercando marzo y abril, la época caliente. Pues ahí vamos ahí, ¿verdad? A la playa, si se puede. Muy bien, chiquillos. Excelente. ¿Tenemos a más chicos? Sí, ya se nos unió René, mira. Excelente. Ivette. Muy bien. Bueno, chicas, vamos a entrarle en materia. Bueno, ya entramos en materia. ¿Qué? Vamos a ver, les voy a hacer una pregunta. A ver, raise your hand, levante la mano, ¿quién lo hizo? Y y no levante la mano quien no lo hizo, ¿ok? Teacher, ¿de qué está hablando? Bueno, les pregunto. Today. Ahí Fátima está. Espérate que todavía no me levantes la mano, Guita, ni Fátima, que no me he lanzado la pregunta y ya están de adelantado estos chicos. Ahora no, mentira. Muy bien. Ok, today, guys. Do you get up early today? Do you get up early? Quiero ver quién es. Alex, Fátima, Eduardo, Rogelio, Michelle, René, Jackie. Yvette, ¿quién más? Blanquita, Ricardo, no puede ser que te haya pegado la colcha. Increíble. Steffi, Vane, Bridget, los demás no. Ok. Bueno, por lo menos vemos algunos madrugadores. Ok. Ajá. Hey, at what time? Vamos a utilizar el pasado, pero did you get up? Ok. ¿A qué horas te levantaste? What time? ¿Te acuerdas que si me hizo una hora específica, qué preposición usamos? Around. No, específica. At. Very good. Ok. ¿A qué hora te levantaste? Four o'clock. At 4 o'clock. Dilo, Blanquita. At 4 o'clock. Uh-huh. Very good. What about you, Michelita? At 5:30. At 5:30. Puede ser 5:30, muy bien, 5:30, o 5:30, dos formas de decirlo, o tercera opción, 30 minutes past 5. Vamos a ponerles acá. Vamos a poner 30
30 minutes past 5. Vamos a ver, vamos a quitar aquí. Ok, 30 minutes past 5. Tú puedes decir tres maneras. 5:30, 5:30, o 30 minutes past 5, que sería 30 minutos despasadas las 5, right? Que serían como las 5:30. Hay tres formas de decir. Very good. Cualquiera de la primera o la última es mejor que 5:30. Pero está muy bien. Porque más que todo eso los ocupas en cantidad. Esa expresión. Pero está muy bien, Michelito. Te felicito. What about you, Bridget? At what time? Around 6 a.m. Miren la vea. Around 6 a.m. O sea que puede ser, chicos, 5:30, 5:38, 5:40, 5:45, 10 para las 6, hasta las 5:59. Imagínense ese lapso del tiempo. Es very good. What about you, Eduardito? 5:30. At what time? 3:05. 3:05. Pues bastante temprano, eh? Yeah, pretty much. What about you, Fatima? Fatima, she's laughing. Uh-huh, Fatima, what happened? At what time do you get up? At 5:00. 5:00, very good. What about you, Rogelio? At 4:20. Oof. Yes. Okay. Wow, guys. Uy. No, yo a esa hora estaba en mi décimo sueño todavía. All right, very good. ¿Saben qué? Cuando alguien se levanta temprano, hay una expresión que nosotros utilizamos mucho cuando alguien es madrugador. ¿Han oído? ¿Qué animalito es el primero que uno todavía aquí en El Salvador oye bien tempranito en la mañana? El gallo. Aparte del gallo. Sí tienes gallos, ¿verdad? Pero si no tienes, no cuenta el del vecino, ¿eh? No cuenta. Los pajaritos. Exacto, Blanquita. ¿Se acuerdan cómo se dice pajarito en inglés? Birds. Birds, exacto. Entonces, cuando alguien es madrugador, nosotros tenemos una expresión que decimos he or she is an early bird, ¿sí? Early bird. Es decir, alguien madrugador. Cuando alguien te dice he or she is an early bird, significa que esa persona sí es madrugadora. Y también hay una expresión para decir aquellos que se nos pegan la colcha. No es por ti, Ricardito, es en general, ¿ok? No te preocupes. Alrighty, es para todos en general. Aquellos que no les gusta levantarse muy temprano, ¿verdad? Que se levantan casi al mediodía y hacen el brunch, que es el breakfast y el lunch together, ¿verdad? El desayuno y el almuerzo juntos. Se llama late owl. Late, se acuerdan que es tarde, ¿verdad? Y owl, ya les voy a decir, es búho. ¿Por qué? Porque los búhos son los que salen de noche, ¿verdad? Entonces, si usted es madrugador, es early bird. Y si usted se le pegan las colchas, es late owl, ¿sí? Ya se lo escribo, miren, late owl. O sea, cara, para la persona que se le pega a las chivas, es eso. Entonces, esa es una expresión que nosotros tenemos. Es lo que se conoce como idiomas o coloquialismos, como diríamos aquí en El Salvador. Así como aquí o refranes, va. Algo así como un refrán, ¿sí? Pero usted dice, un ejemplo, a macho regalado, no sé. ¿Verdad? O cuando usted, por ejemplo, dice que está lloviendo mucho, dice, está lloviendo como perros y gatos. Significa que está lloviendo fuerte. Entonces, expresiones así, parecidas, nosotros tenemos en inglés y se llaman idioms. Entonces, cuando usted está levantándose temprano, early bird. Cuando usted se le pega en la colcha y no le gusta, ¿verdad? Late owl. ¿Le parece? ¿Oye, sí? ¿Ya ve que tengo una frase nueva? Muy bien. Exacto. Muy bien, chicos. Que los felicito. What about now? Let me ask something. Ricardo, what time did you get up today? ¿A qué horas te levantaste? Say at 6 a.m. Ah, at 6 a.m. ¿Y por qué no dijiste que te levantaste temprano? ¿Por qué no levantaste la mano? Yo te estaba cursando falsamente. Very good, very good.
Excelente. Ya ven, muy bien, hemos estado practicando lo que hemos aprendido. Solo que esta vez yo les hice la pregunta en pasado. ¿Por qué? Porque obviamente ustedes ya se levantaron, ¿verdad? Ya pasó de tiempo. Entonces, yo no le dije, what time do you get up? Le dije, what time did you get up? Porque se acuerdan que el pasado de do is did. ¿Sí? Muy bien, les felicito. Ajá. Dime, Rogelio, you have your raise? No, no escribió la frase de lo que se levanta temprano. Ah, perdón, muchas gracias. Gracias por recordarme. Early bird. Vaya, early bird. Excelente, muy bien. ¿Qué tal les fue en los exercises? Good? ¿Sí? ¿En los dialogues? ¿Yeah? Me encanta cuando Blanquito se pone el lapicero en la parte de atrás. Very good, that's okay, Blanqui, don't worry. Ok, ¿qué les parece si practican entre ustedes? ¿Sí? ¿Todo el mundo lo hizo? ¿O no? Yes. ¿Ya? Yes, teacher. Lorenita, buenas noches. Bertita, buenas noches. Hey. Nice. Me gusta el background de Bertita, me llega. Bien bonito el color de la wall, de la pared. El mío dice inglés corporativo. El mío es azul. Very good. My one is blue. Ok, ¿les parece si trabajamos entre equipos? A ver, por si no lo han hecho, pues ayuden entre ustedes dos. Les voy a dar un máximo de unos 5 minutitos para que lo hagan entre ustedes y practiquen la pronunciación, ¿sí? ¿Les parece? Y después lo vamos a hacer juntos, no se preocupen. Michelita, no tengas esa cara de satisfacción. ¿Qué? Like, vamos a ver. Bueno, yo no sé, yo espero que se lleven bien con todos, vea. Porque si no se llevan bien con todos, I'm sorry. Pero la dicha dedocráticamente los va a poner. Jackie, buenas noches. Christian, buenas noches, al fin te veo. Oye, si estás guapo, no te peines, hombre. Very good, excellent. All righty, vamos a ver. Ajá, no, espérense. Vamos a ponerlos entre ustedes. A ver. ¿Cuántos somos? 20, 22. Conmigo somos 23, pero como yo no cuento, entonces serían, a ver, ¿cuántos grupos? A ver, ¿quién es bueno en matemática? 11. ¿11? Ay, wow. ¿Cuántos grupos vamos a hacer? Híjole. Ok. Vamos a asignar automáticamente. Así que hoy, chicos, denle clic cuando les llegue la asignación, ¿ok? Vaya. Hoy denle clic. Cada quien quiero que vaya entrando a su grupo. Excelente, muy bien. Ajá, ¿qué pasó? Lorenita, ¿no has entrado a tu grupo? ¿Ni Anita? No me deja. ¿No te deja? Le doy a entrar y no entro. Déjeme ver dónde está usted. Lendita no ha entrado. Ah, ya estuvo. ¿Y tú, Lorenita? Ya. Yo es primera noche que me conecto, ya que estaba un poco mal de que tenía COVID, bueno, tengo todavía. Entonces, es primera noche que me estoy conectando. No sé por qué tema van. Ya. No te preocupes, Lorenita, pero te agradezco por haber hecho el esfuerzo. Muy bien. ¿Te sientes mejor? Sí, ya me siento un poco mejor, solo que me agarran como ataques de tos, pedir disculpas del caso. Entiendo, de hecho sí, de hecho eso te va a quedar más o menos como en un mes y algo, se te va a ir quitando poco a poco, eso sí es, yeah, te va a agarrar unos ataques horribles, te lo digo por experiencia propia porque a mí también me pasó, pero siempre tómate unos tecitos de esos de la abuelita, hola Silvita, de esos de la abuelita, que mira que funcionan. Yo hasta le ponía cebolla morada y limón.
No era así que te digo que, uff, qué rico, ¿verdad? Pero de que funcionaban, Lornita, funcionan. Y toma mucha, mucha agua. Sí, sí, eso sí. Sí, mira, ¿quién más? ¡Qué barbaridad! ¿Quién está? ¿Alguien más está entrando? Vamos a ver. Ajá, Silvita, no has entrado. Hola, quiero ver, te voy a asignar. Y porque Marito también entró tarde, no se preocupe. Estamos trabajando, fíjense, ahorita como pareja, y eso es lo que estábamos hablando con Lorenita. Pero ya te voy a asignar, no te preocupes. Vamos a asignar a la, 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 la. ¿A dónde te asigno? Hacia el 8. Te voy a asignar, solo dale clic y te entras al grupo. Al grupo que te acabo de asignar. Vamos a ver, Marito. Quiero ver, Marito, Marito, Marito. ¿Dónde estás, Marito? Aquí estás. Creo, Marito, que te voy a asignar. Sí, al 11. Marito, ya te había asignado, ¿no te he asignado? Casi no te oigo, Marito. ¿No? Ok. ¿Y hoy? Ok, bye. Entonces, déjame ahorita chequear a los muchachos, Lorenita, y ya después nos quedamos trabajando tú y yo, ¿te parece? Sí, perfecto. Ok. Ya vuelvo, vamos a ver estos chicos. ¿Cuál es la 3? ¿Se recuerdan lo que estamos haciendo, verdad? ¿Se acuerdan que es el ejercicio? ¿Sí? Y es que eran las oraciones de ayer, pero a mí me faltaba una. Ah, no te preocupes. Muy bien, pero ya ahí estamos en la jugada, ¿verdad? Los creo eran como 4 o 5 mini diálogos, ¿se recuerdan? Ajá. Ajá, sí. Muy bien. Entonces ahorita estás trabajando con Alex, pero no le preguntes, ¿eh? Ah, qué barbaridad, ni Vietnam, no, mentira. Está bien, sigan trabajando, chiquillos, no se preocupen. Vamos a chequear con otros muchachos, ¿ok? ¿Les parece? Okay, vamos a ver. ¿René y Christian? Good. ¿Están chequeando el ejercicio de ayer? Sí, yes. Ajá, yes. ¿Y cómo van? Yo no los había hecho, pero ahorita los acabamos, bueno, los ay, acabamos de hacer. Ay, Renecito, qué barbaridad, ¿y qué te pasó? Ay, el trabajo. Ay, esa no es cosa, también trabajo. No, sí, mentira, tranqui, yo sé los que... Los viernes desarrollo la plataforma, y me están recordar, pero los viernes tengo más espacio a veces que otros está días. Está bien, tú sabes lo que puedes hacer, el día que tengas más espacio, avanza hasta lo que más que puedas hacer. That's good. Sí, eso es lo que hago. Very good. Y cuando tengas preguntas, pues ahí estamos, no te preocupes. ¿Ya la terminaron? ¿Todavía no? Ya estuvo. Bárbaro, ya la están practicando. Practicando estábamos. Perfecto. Entonces les doy unos 2 minutos más y luego volvemos todos, ¿les parece? Ok. Vaya, está bien. Vaya, muchas gracias. Chicas. Nos vemos al ratón. Ok. Vaya. What time do you eat lunch? Como dijo él. Is 11, 11 es 11, no. Ah, 12, 12, ¿verdad? Ajá. Is 12 o'clock. Ajá, vaya, voy a hacer otra vez la pregunta. What time do you eat lunch? Is 12 o'clock. Okay. Vaya, la siguiente pregunta era. ¿Cómo vamos? Steffi y María. María. Good, teacher. Good. Sí. ¿Ya terminaron de practicar? Sí. Hasta 3 veces. Bárbara, eso me llega. Perseverancia entre todos. Bueno, vamos a volver todos a la plataforma, ¿les parece? Todos juntitos. Sí. Démosle pues. Bueno. Ya volvimos todos, Lorenita, no te preocupes. Vaya, nos sacó la teacher. Sí, lo saqué.
Yo les dije 5 minutos, ustedes trataron una eternidad. La hora iba a practicar con Bertita. Y se quedaron como, ah, así, ¿verdad? La, ah. Sí. Muy bien, no se preocupen. Bueno, chicos, Lorenita es la primera vez que está con nosotros, entonces, muy bien, felicidades, Lorenita, te has unido a un grupo. Ahí estamos echándole ganas, ¿verdad? Welcome to the jungle, pero yo le, en otras palabras, bienvenida a la jungla. No, mentira. No te preocupes. Fíjate, Lorenita, que tus compañeros estaban practicando, porque les dejamos una tarea, estamos viendo el presente simple y estamos viendo cómo se hacen preguntas. Tenemos preguntas con un auxiliar o un verbo que se llama do, que es el verbo hacer. Y también estábamos viendo que hay otras clases de preguntas que se llaman preguntas con WH. Que, por ejemplo, cuando yo te pregunto, ¿a qué horas te levantas tú temprano? Por ejemplo, what time do you get up every day? ¿A qué horas te levantas todos los días? Entonces, esas preguntas estaban practicando tus compañeros y les dejé mini diálogos. Entonces, en teoría estaban, ya, y son bien lindos, ¿verdad? Son buenos estudiantes y todo lo hicieron y toda la cosa y estaban practicando, fíjate. Muy bien, entonces vamos a ver lo que yo les dejé y qué les parece si lo revisamos todos juntos. ¿Les parece? ¿Sí? All right, bueno, démosle, pues vamos a ver acá. Ok, vamos a ver. Ajá, muy bien, este es, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, cool. Pues, yes, teacher. Entonces también, Lorenita, lo comparto para que tú lo puedas ver también. Bueno, mira, entonces esos son los mini diálogos. Pero les dejé esta tarea porque si tú te fijas, la B siempre va a ser la respuesta, ¿verdad? Esta es la respuesta. Pero aquí en la parte de arriba no está la pregunta. Entonces lo que tenían que hacer estos chicos es que aquí estaba cómo iban a hacer la pregunta. Pero mira, todo estaba en desorden. Entonces le tenían que poner un orden, ¿verdad? Muy bien, como esta ya estaba, no la vamos a practicar ahorita, pero vamos a practicar la pronunciation después. Muy bien, entonces mira, aquí está la segunda, ¿verdad? ¿Qué clase de pregunta es, chicos? ¿Se recuerdan? Esta. WH question. ¿Por qué es WH question, Ricardito? Porque está incluido what time. Ah, exacto, muy bien, esta es la clave, perfecto. Entonces, ¿cuál es la respuesta? At 1 p.m., right? At 1 p.m. Yes. Entonces, ¿cómo quedaría aquí la pregunta? A ver, ¿quién me ayude? What time do you eat lunch? What time eat lunch or do you eat lunch? Do you eat lunch? Ah, muy bien. Do you eat lunch? ¿Qué significa aquí, ahí? ¿A qué horas almuerzas, verdad? ¿A qué horas almuerzas? Very good. Muy bien. Vamos con la segunda, con la tercera, perdón. ¿Qué clase de pregunta es? Yes or no question. Yes or no question. ¿Por qué? Porque inicia con does. Does. Muy bien. Entonces, como inicia con does, va a ser lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Does. Ahora bien, ¿lo dejo así? ¿Así está bien? No, mayúscula la das. Muy bien, Bertita. Excelente. Does. Ajá. This class. Just this class. Ajá, porque esa es la... Obviamente, ¿verdad? Start. El sujeto. El sujeto. Start. At 8 o'clock. Muy bien, exacto. Muy bien. ¿Qué estoy preguntando yo? Hola, teacher. No. ¿Qué estoy preguntando? What am I asking? ¿A qué horas empieza la clase? Very good. Excellent. Vamos con esta, con la cuarta. ¿Qué clase de pregunta es? WH. ¿Por qué? Porque empieza con W. Very good. Aquí estamos con el when, ¿verdad? Entonces tú dices, when qué? When do you study English? ¿Verdad? Yes. Yes. Okay. Vean que como English aquí estamos lo viendo como materia, como el nombre de materia,
Por eso es que va con E mayúscula. Muy bien. ¿Y la última? Do. Just no question. Just no question. Perfecto. Do you muy and bien. Your friends play you sport on weekends? Friends play sport on weekends. Do you and your friends? This is verdad. And your friends you and your play friends sport, play friends sport on weekends. Ah, very good. Play sports play on weekends. Very good. Exacto, excelente, muy bien chicos. Entonces, si ustedes se fijan, en este ejercicio teníamos las dos clases de preguntas, ¿right? Right. Vamos a ponerlo otra vez que se me barra, pero no se preocupen. Do you study? Ah, no, when do you study? Sería, when, ¿verdad? Teacher. Ah, ya, yo, la teacher ya ve que todavía está dormida, yo les dije. When do you study? English, sí, ¿verdad? All right, very good. Muy bien. Entonces, chicos, ¿qué les parece si practicamos no solamente la pronunciación de las palabras, pero al mismo tiempo la intonation también y la respuesta, ¿les parece? Y ya después vamos a elegir democráticamente quien me ayuda un poco con los mini diálogos, ¿verdad? Ustedes saben que la teacher bien buena onda siempre no elige a los mismos. O les da chance de participar. Muy bien. Ok, chicos, solo para hacer una pequeña retroalimentación, ¿se recuerdan que cuando es una WH question, the intonation, la entonación, goes up, va para arriba, down, va para abajo? ¿Se recuerdan? Arriba. 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 Entonces, los questions van para arriba, miren. Entonces, cuando usted vaya a hacer la pregunta, primero tiene que sonar como que está haciendo la pregunta, pero también la intonation va a ser para arriba. Ahora bien, no se me vaya a emocionar y va a gritar, ¿verdad? Porque no se trata de eso, sino que solo que sea la entonación correcta. Muy bien. Ahora, en la WH question, obviamente, la entonación va a ir para abajo. Muy bien, perfecto. Entonces, practiquemos. Vamos a ver la primera. Dice, do you check your email every day? Díganos. Do you check your email, you check every, your email day? Every day? Vean que es como que cuando usted va caminando y de repente va a empezar a subir una cuestecita. Ah, pues algo así. Do you check your email every day? Do you check your, do you email, check every your day? Email every day? Very good. ¿Cuál sería la respuesta? Yes, I check my email every day. Yes, I check my email every day. Very good. Hoy vamos con la segunda. What time do you eat lunch? What time do you eat, lunch? At 1. At 1. At 1 p.m. Very good. Tercera. Does the class start at 8 o'clock? Does the class start at 8 o'clock? Necesito otra vez. Does the class start at 8 o'clock? Very good. No, this class starts at 9 o'clock. No, this class starts at 9 o'clock. Casi, casi. Pero necesito ir esta partecita, ¿ve? La S. No, this class starts at 9 o'clock. No, this class starts at 9 o'clock. Very good, excelente. Miren que 10 años en call center no es por gusto. Les voy a contar que este oído ya parece tísico. Ya, lo escucho, pero increíblemente cuando falta una letra, pronunciation. Very good, guys. Los felicito. Excelente. Vamos con el último. Ah, no, faltan dos, ¿verdad? When do you study English? When do you study English? When do you study English? Okay. I study English in the evening. I study English in the evening. Very good. And the last one. Do you and your friends play sports on weekends? Do you and your friends play sports on weekends? Yes, we play soccer on Saturdays. Yes, we play soccer on Saturdays. Muy bien, vamos a ver. A ver, Yvette. ¿Me puedes hacer la primera pregunta del primer dialoguito, chiquitito? You check your email every day. Ah, otra vez, yes. Que no te oí el do, fíjate.
Do you check your email every day? Do you check your email every day? Every day. Yes. Dale otra vez, dale otra vez. La pregunta. Do you check your email every day? Do you check your email every day? Very good. Ahí quédate. A ver, respóndemela, por favor, Morenita. Yes, I check my email every day. Very good. Ok, Morenita, hoy hazme la pregunta número dos, por favor. Ok. What time do you eat lunch? Very good. A ver, Marito, respóndele. Pero con tu información. At 1 o'clock. ¿En serio a esa hora almorzás? Marito, ¿a esa hora almuerzas tú todos los días? A veces. Sometimes. Sometimes. A veces. Ajá. Pero normalmente. 2:30. Ah, entonces hoy Morenita, hazle la pregunta otra vez y hoy respóndeme, Marito, con tu información, ¿te parece? Okay. What time do you eat lunch? ¿Cómo se dice 12:30? Tú puedes, Marito, tú puedes. You can do it. 12, no me acuerdo. Ajá. ¿Cómo se dice? ¿Se recuerdan? Acabamos de ver eso, creo que fue con... 12. Con Bridget, creo yo. 11:00 midnight. Ah, si es a las 12:30. At 12:30. Bien, Michelita. Exacto. ¿Se acuerda? Puede decir 12:30, 12:30, o 30 minutes past. Ajá. Hoy, dale, Marito. You can do it. Dale otra vez. Pues yo pregunto, ¿cómo? No, tú respóndele, hombre. What time do you eat lunch? Ah, muy bien. Dale, Marito. Usted puede. At 20 meeting. At 12:30. Dilo. At 12:30. Very good. Excellent. Marito, hoy tú haz la pregunta. La tercera, porfa. Does this class start at 8 o'clock? Very good. ¿A quién le das? Láncele la pregunta a Michelle. A ver, Michelle, contéstale. Michelle. No, this class starts at 9 o'clock. Very good, excellent. Hoy, Michelita, haz la pregunta número 4, porfa, y que te la conteste Jackie. When do you study English? I study English in the evening. Muy bien, very good. Jackie, hoy láncele la pregunta, la última pregunta, que te la responde Eduardo. Do you and your friends play sports on weekends? Yes, we play soccer on the Saturday. Very good, excellent, good job, guys. Miren, mini cosas chiquitas, pero están hablando entre ustedes, los felicito. ¿Sabes, Jackie? Cuando yo le hice la pregunta, a ver que te la conteste Eduardo. Mira la cara que hizo. ¿Verdad? Y como le digo, ¿en serio? ¿Están hablando conmigo? Muy bien, chicos, los felicito, increíblemente. Ahora ustedes me ponen a pensar, bueno, ¿y para qué me va a servir todo lo que estamos aprendiendo, pues? ¿Por qué? ¿Se recuerdan que nosotros, por ejemplo, alguien le puede preguntar a usted, bueno, ¿y qué tú haces diariamente? ¿Verdad? Eso significa, eso se dice daily routine, diario. Y entonces van a ver, chicos, les voy a poner ahorita un audio porque quiero que escuchen cómo podemos utilizar los dos tipos de preguntas que estamos analizando para hablar acerca de nuestra rutina diaria. Es un mini dialoguito que quiero que escuchen y me gustaría que prestaran atención precisamente a esta conversación. Es pequeñita. Fíjate que es entre Jack y Amy y precisamente aquí utilizan las dos preguntas, pero quiero, chicos, que se fijen en qué días y a qué horas ellos realizan X o Y actividad. ¿Les parece? Eso es lo que quiero que se enfaticen. Ahorita vamos a trabajar en el listening, algo bien importante que significa prestar atención a cosas específicas. Yo les digo, hey, quiero que presten atención a esto
Y aunque tal vez no entiendas todo el diálogo, pero tu mente va a estar pensando, ah, me dijo de actividades físicas. En eso me voy a concentrar. Como yo soy buena onda, se recuerdan que les vamos a dar dos veces, vea. Dijimos, ¿verdad? Dos veces. Claro, ¿qué les parece? Vamos a ir reduciendo. Lo siento, Lorenita, pero viniste. No, mentira. No te preocupes, Lorenita. Entonces, ¿parece? Echémosle ganas, pues. Lo voy a poner ahorita y vamos a ver si ustedes logran cachar los días de la semana que habla y las actividades que hacen esos días. Eso es lo que quiero que escuchen y que me contesten después. Vamos a ver. Excelente. Bye, chicos. Exercise 6, conversation. I get up at noon. Listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Ajá, one more time, una vez más, one more time. Yes, please. Okay, cool. Démosle otra vez, pues. Yes, teacher. Page 38, exercise 6, conversation. I get up at noon. Listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Se imaginan. Muy bien. Les pregunto, chicos. ¿Estos chicos son early bird o late owls? Late owls. Sin duda alguna, ¿verdad? Estos chicos no son madrugadores. Muy bien. Según lo que acabamos de oír, chicos, les pregunto, ¿los fines de semana se levantan temprano? ¿Do they get up early? No. Ellos no. Late. Late. Exacto. Mencionaban, ¿qué día de la semana mencionaban en el diálogo? Sunday. What time do they get up? ¿A qué hora se levantan? Por ejemplo, la chica. ¿A qué hora se levantan? O'clock. A las 10. Tengo o'clock. At 10 o'clock. Very good. Y el chico le dice, that's early. Imagínense. Uy. ¿A qué hora se levanta él? At noon. ¿Se imagina levantarse a las 12? Ay, qué rico. Pero no. Entonces, hace lo que conocemos, pero desayunan. Do they have breakfast? Yes. Yes. Right. Uh-huh. Pero wow. Sería como un breakfast desayuno, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Yes. ¿Saben cómo se dice eso en inglés? Brunch. Oh. Brunch, exactly. Ya lo vamos a poner aquí en el diálogo. Cuando decimos un brunch, guys, es lo que hacemos. Un breakfast y un lunch juntos. Una palabra para almuerzo y cena no hay, pero una palabra para desayuno y almuerzo juntos sí, hacemos brunch. Cuando decimos brunch es porque el desayuno y el almuerzo lo incorporamos. ¿Se imaginan el gran plato que se manejan en Sunday, right? Uf, increíble. ¿Ya han hecho ustedes un brunch, chicos? ¿Ya lo han hecho? Yes. Sunday, right? ¿O sí? Yes. Every Sunday, todo. Morena, no puede ser. Really? Wow. Yes. Increíble, te felicito. Very good. Muy bien, chicos. ¿Ven cómo se puede usar las dos preguntas que acabamos de finalizar de aprender? La WH question y la just no question en algo tan cotidiano como hablar de a qué horas te levantas, por ejemplo, un día y pues
qué comes, etcétera. ¿Ves cómo se puede utilizar? Si tú te fijas en el diálogo, utilizaron los dos tipos de preguntas, no solamente uno. Dependiendo de lo que quieren hacer. Ahora bien, chicos, vamos a ver otra partecita y también tiene que ver con el diálogo. Estamos utilizando ahorita y developing es desarrollar su listening skill, ¿sí? Su cualidad de escucha. Entonces, fíjense que aquí vamos a hacer algo bien interesante y vamos a oír a una muchacha. Esta muchacha se llama Marsha y ella tiene, por ejemplo, su rutina diaria. Tiene de lunes a domingo. Y fíjate que precisamente de lunes a domingo, ella hace tres cosas o varias cosas. Se levanta temprano, va al trabajo, hace ejercicios, ve a sus amigos, ve a su familia y estudia. Entonces, ahorita te voy a compartir algo bien interesante. Lo voy a mandar ahorita al WhatsApp. Y porque quiero, chicos, que lo vean primero y se familiaricen con el cuadro antes de empezar a poner el diálogo. Quiero que lo tengan todos ustedes juntitos. Déjenme ver, ahorita se lo voy a poner. Díganme si les cayó. ¿Les cayó? ¿Sí? Yes. Bye. Entonces, yes. ese es el itinerario, se podría decir, de yes. Marsha de lunes a domingo. Si ustedes se ven en la parte de arriba, tienen los días de la semana y a un lado, a mano izquierda, tienen las 4 o 5 actividades que ella hace. Entonces, ¿qué quiero que hagan? ¿O qué vamos a hacer? Bueno, quiero que oigan cada una de las actividades y vayan viendo ustedes, chequeando aparte o en un librito, como ustedes quieran, qué día de la semana es lo que ella realiza esa actividad. Ahora bien, a veces ella puede mencionar un día específico o a veces ella en el diálogo no necesariamente te diga el día, pero te dé más o menos la idea de qué días pueden ser. Por eso es que este diálogo es bien interesante, porque no siempre te van a decir las cosas así como uno quisiera oírlo. Uno tiene que ver cómo la cacha dependiendo del diálogo, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que ahorita focus. Vamos a enfocarnos un poco. Este diálogo va a ser un poquito más difícil de entender que el otro, pero lo vamos a desarrollar poco a poco. Entonces, solo repitamos, chicos. ¿Cuántos días de la semana son? 7, right? 7. A ver, ¿quién me lo dice? ¿Cómo se dice lunes? Tuesday. Thursday. Martes. Tuesday. Y el lunes. Tuesday. Miren, la lengua va a ser de los dos grupos de dientes. Thursday. Very good. Muy bien, chicos. Entonces, vaya, ya tienen la idea de los días de semana. Vamos a poner también el diálogo dos veces, ¿les parece? Yes. Si se les complica un cachistío, la teacher tal vez sea buena onda y les ponga el tercera vez. Va, perfecto, muy bien. Entonces, entrémosle en materia. ¿Tienen alguna duda al respecto de lo que vamos a hacer? ¿O estamos bien? ¿Está todo blue? ¿Cómo blue, está? Blue, todo blue. Parfait, como digo yo, perfectamente. Blue. Entonces, démosle pues. Ok, bye. Ya lo voy a compartir con ustedes ahorita mismo. Excelente. 40, exercise 8, listening. Mm-hmm. Marsha's weekly routine. Listen to Marsha talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Mm-hmm. Do you get up early every day, Marsha? Well, no.
I only get up early on weekdays and on Saturdays. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays. So I get up around 7 o'clock. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim 3 times a week, on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. So I exercise 4 days a week. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family? Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. And I visit my family on Sundays. When do you study? Every day. Wow, you're really busy. Ajá. Es una muchacha muy ocupada, ¿sí o no? You're really busy. ¿Sí? ¿O no? Yes. Yeah. Yeah, right? Okay, very good. Did you understand everything? ¿Entendieron todo? Más o menos, ¿verdad? Más o menos. So-so. Okay. Hoy vamos a hacer una cosa. Cada vez que ella mencione una actividad, vamos a pausar. ¿Sí? Y vamos a ir viendo qué pudieron entender de esa parte. ¿Les parece? Vamos otra vez. Page 40. ¿Lo escuchan? ¿Sí? Yes. Okay, cool. Exercise 8. Listening. Marcia's weekly routine. Listen to Marcia talk about her weekly routine. Check the days she does each thing. Do you get up early every day, Marcia? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. Uh-huh. Do you get up early, Marcia, every day? No. Saturday. No. ¿Qué día de la semana se levanta temprano? Saturday. On Saturday. ¿Solamente ese día? Yes. No. No. Weekday. 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 Uh-huh. Dice que I get up early on weekdays and on Saturday. Ya vas a ver, Rogelio. Do you get up early every day, Marcia? Well, no. I only get up early on weekdays and on Saturdays. Okay, very good. ¿Sí? 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 Muy bien. O sea que solo on weekdays and on Saturdays. Muy bien. Sigamos. I go to school from Monday to Friday, and I work on Saturdays. ¿Por qué se levanta temprano esos días? Why? Porque tiene at the work. Ajá. ¿Qué día trabaja? Saturdays. ¿Y de lunes a viernes on weekdays qué hace? Saturday. Go to school. Study. Very good. Excelente. Continuamos. So, I get up around 7 o'clock. ¿A qué hora se levanta? At what time? 7 o'clock. 7 o'clock. Around 7 o'clock. Muy bien. How about on Sundays? On Sundays? Then I sleep late. What else do you do? I mean, do you exercise during the week? Yes, but not every day. I swim 3 times a week. Aha. Does she exercise during the week? ¿Ella hace ejercicio durante la semana? Yes. 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 How many times? Three times. Aha. Vamos a ver cuáles son esos días. On Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Aha. When? Monday, Tuesday, Thursday. Very good. On Monday, Tuesday, and Thursday. Very good. Oh, and I also play tennis on Saturdays after work. What about playing tennis? Saturdays. Saturdays? After work. After work. Exactly. Después del trabajo se va a echar un partidito de tenis. Muy bien. So I exercise 4 days a week. How many days does she exercise? ¿Cuántos días a la semana en total? Four. Si contamos el tenis, ¿verdad? Yes. Muy bien. Excellent. Very good job. Démosle. What about the rest of the weekend? When do you see your friends and family?
Let's see. I see friends on Fridays and Saturdays, and that's in the evening. Ajá. When does he see her friends? ¿Cuándo es que ve a sus amigos? Saturday. What time? Ah, no cacharon esa, ¿verdad? Démosle. No. Por la noche. And Saturdays, and that's in the evening. Ajá. En la tarde. That's in the evening. In the evening. Very good. Muy bien. Démosle. And I visit my family on Sundays. Ajá. ¿Y cuándo visita la familia? Sunday. On Sundays. Very good. When do you study? Every day. When does she study? Everything. Wow. You're really busy. Ven que cuando escuchamos parte por parte es un poco más fácil, ¿verdad? Yes, sí. Yes. La actividad fresca. Yes. La primera, me imagino, a la primera vez les costó un poquito, ¿verdad? Pero ya la segunda, vamos bien, vamos bien. Ven cómo se puede hablar de nuestra daily routine utilizando las dos preguntas y lo que hemos visto hasta ahorita de las preposiciones de tiempo. ¿Se acuerdan? On para días específicos, in para periodos de tiempo más largos y at para horas más concretas, ¿sí? Entonces, fíjense que van a hacer una tarea. Ay, teacher. Sí, van a crear su propio weekly routine. ¿Les parece? Ay, miren, sí, verán qué chévere va a estar. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Bueno, algo así precisamente lo de Marsha. Entonces sería my routine, mi rutina. What do you do every day? ¿Qué es lo que usted hace todos los días? Entonces ya se lo voy a mandar, miren, ya van a ver. Porque quiero que ustedes lo hagan. Y fíjense que va a ser algo sencillo, ¿sí? No me vayan a escribir las grandes oraciones. Necesito, por ejemplo, que hagan algo sencillo como, por ejemplo, go to work, do exercise. Le voy a poner un ejemplito nada más. Sería escrito. Sí, escrito, pero a la vez lo vamos a hablar. Ajá. Por ejemplo, bueno, te voy a dar un ejemplo chiquitito. Vaya, quiero frases así de pequeñas, miren. Así de pequeñas como las que les acabo de mandar por WhatsApp, ¿sí? I get up, tal, ¿verdad? Por ejemplo, usted que, si usted se levanta temprano, como Marsha, de lunes a viernes, usted me va a decir, va a poner su actividad en todos los días de semana, ¿verdad? Si no, solo en los días de semana que se levanta temprano. Quiero tres cosas. Los días que se levanta temprano. Los días que trabaja, obviamente. Los días que se va a hacer ejercicio. ¿Verdad? Los días que visita a su mamá. Y los días que ve a sus amigos, por ejemplo. Esas actividades quiero que me digan. Pero si usted, por ejemplo, a veces van a ver, chicos, que vamos a coincidir con actividades, por ejemplo, que hacemos todos. Pero hay unas actividades que nosotros los hacemos muy propios, ¿verdad? Que son como muy, muy cosa nuestra de nuestra rutina. Pero si usted solo quiero que me diga lo que usted hace de lunes a domingo. Eso es todo. Frases pequeñitas. ¿Sí? Por ejemplo, si usted trabaja desde casa, un ejemplo, todos los días de la semana, pues dice, I work every day. Ejemplo, y póngale work, va a estar en todas las casillas. ¿A qué hora se levanta? También. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar mañana para hablar entre nosotros, ¿les parece? ¿Tienen alguna duda? O así como... ¿Lo vamos a enviar al WhatsApp? No. No. No, 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 ahorita no. Ahorita no lo van a enviar, no se preocupen. Vamos a ver de qué manera lo vamos a calificar. No sé. Pero eso sí, no se les puede olvidar. No. Oops, teacher, I forgot. Ah, Nel. No, eso sí no me vale. Muy bien. ¿Tienen alguna duda, reclamo? Hable ahora o calle para siempre. Teacher, yo quería que repitiera. Dime, morenita. Gracias. Quería que repitiera, por favor,
lo que dijo de que on se utiliza para días específicos. Ah, sí. ¿Y qué dijo para copiarlo? Ah, vaya, ya te lo voy a mandar. Espérame, ya se lo voy a mandar ahorita por WhatsApp por para favor. Que lo tengan. Gracias, teacher. You're welcome. Ahorita se los mando. Vaya. Aquí está. ¿Se les llegó? ¿Ya? ¿Did you receive it? ¿Se la recibieron? Yes. Perfecto. Entonces, yes. Ya van a ver ahí un poquito. Yes, ah, y les voy a mandar otra cosita también para que ustedes, ¿cómo se llama? Se familiaricen un poquito. Déjenme ver. Ok. Perfecto. Muy bien. Pues ya se los mandé. Gracias. Huguito, ¿ya te tomaste el café? Huguito, creo que va por la quinta. Yes, ¿no? Teacher, yes. Yeah, very good. Ok, guys. Bueno, es hora de irse a la camita, ¿verdad? Bueno, para algunos, para otros, seguimos todavía trabajando. Ok, guys. Hugs and kisses. Have a lovely tomorrow. Bye-bye. Take care, guys. Good night, teacher. Good night. Bye.